Buenos días, niños. Sean bienvenidos ustedes a su clase de matemáticas. Recuerden que es muy importante la fecha, que hoy es hoy, martes 22 de septiembre del año 2021. Bueno, chicos, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a seguir reforzando lo que son las comparaciones de cantidades. Bueno, vamos a empezar aquí con un ejemplo. Por ejemplo, de un lado tenemos un grupo de mariposas que pertenecen a Jerónimo y del otro lado tenemos un grupo de mariposas que pertenecen a Jesús. Este es el de Jerónimo y este es el de Jesús. Muy bien. Y vamos a contar las mariposas de cada grupo. Y vamos a anotar en este cuadrito, en estos cuadritos, cuántas mariposas tiene cada uno. ¿Sale? Empezamos a contar las de Jerónimo. Jerónimo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice que Jerónimo tiene 10 mariposas, entonces aquí vamos a poner el número 10. 1, 1 y 1, 0. Muy bien, ahora vamos a contar las de Jesús. ¿Sale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dice que Jesús tiene 18 mariposas. Tiene 18 mariposas. ¿Quién tiene más mariposas? Muy bien. Jesús tiene más mariposas. ¿Y quién tiene menos mariposas? Jerónimo. ¿Por qué Jesús tiene más mariposas? Porque el número 18 es más que 10. ¿Sale? Entonces dice, ¿cuál tiene más? ¿Jerónimo o Jesús? Muy bien. Jesús tiene más, ¿sale? Entonces ya vimos que Jesús tiene más mariposas que Jerónimo. Muy bien, chicos, vamos a ver otro ejemplo, ¿sale? Para que les quede más claro. Recuerden que estamos comparando cantidades, ¿sale? De cuál tiene más, cuál tiene menos y el por qué cada uno. Muy bien, entonces vamos a dibujar aquí pelotitas, ¿sale? Estas pelotitas van a ser de Joshua. ¿Sale? Vamos a dibujarle un grupo de pelotitas a Joshua. ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene
se lo quitas que Joshua. Muy bien, vamos a poner una más y entonces tiene 13 pelotitas, ¿vale? Para que tenga más. Entonces, ¿quién tiene más? Odón, muy bien. Odón tiene más. ¿Y quién tiene menos? Joshua. Muy bien, chicos. Ya les quedó más claro lo que es las cantidades, ¿verdad? El comparar cantidades donde hay más y donde hay menos. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro tema del día de hoy. Espero que